Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora al canal Vox Move, a Palabras Más. Soy Beto Díaz y estamos aquí en un nuevo programa de Palabras Más. Y quiero pues darles una recomendación. Ya saben ustedes, activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brand Force. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de ciudad, vamos a estar hablando acerca del corredor de la carrera séptima, y para ello nos acompaña Camilo Rubiano, uno de los líderes que ha estado, digamos, en contra de lo que está pasando en el corredor de la séptima. Camilo, bienvenido al canal Vox Move, a Palabras Más. No, Beto, un saludo a usted, muchas gracias por la invitación, un honor estar acá con ustedes y bueno, hablaremos de bastantes temas interesantes de Bogotá, y el Corredor Verde es un tema principal. No, usted, Camilo, muchísimas gracias por aceptar, porque no habíamos tenido, habíamos acordado, hay que contarle a la audiencia, habíamos acordado con su jefe de prensa, que nos ha insistido, también un saludo para ella. Esta entrevista la hemos tratado de organizar varias veces, pero pasaban cosas, o usted viajaba o pasaba algo acá en el canal y nos tocaba posponerla. Pero bienvenido para hablar hoy del corredor de la carrera séptima. ¿Por qué se mete usted? Yo quisiera preguntarle eso, Camilo. ¿Por qué se mete usted en esta locura de decir no a la carrera séptima, de estar ahí impulsando cuando pues realmente pareciese que esta administración no escuchara a la ciudadanía? Pues Beto, mire, este es un tema que surgió el año pasado hacia noviembre, cuando vecinos y empresarios del sector que están circundantes a la séptima nos enteramos de un proyecto que quería licitar y abrir licitación la alcaldesa Claudia López en el mes de diciembre, hacia la segunda, digamos, después del 15 de diciembre, aprovechando un poco el inicio de las festividades navideñas. Y un proyecto que cuando nosotros empezamos a revisarlo, pues era un proyecto que no había sido socializado de la forma debida. Nadie lo conocía, los empresarios, por ejemplo, de las estaciones de gasolina no tenían ni idea del proyecto, los residentes de las dos localidades, Usaquén y Chapinero, no conocían el proyecto, edificios que están sobre la séptima, comercios, hoteles. Y entonces empezamos a revisar poco a poco el proyecto y, oh sorpresa, nos damos cuenta que es un proyecto que quiere intervenir desde la calle 200 hasta la calle 28, un proyecto que le costará 3 billones de pesos, que incluirá un Transmilenio, digamos, con carril preferencial y estaciones como las que ya conocemos en las distintas troncales de Transmilenio que tiene la ciudad, pero algo más preocupante aún, y es que desde la calle 92 a la calle 28 en sentido norte-sur, el proyecto lo que busca es peatonalizar prácticamente la séptima, eliminar por completo el paso de cualquier vehículo particular. Y cuando hablamos de cualquier vehículo, no solo son los carros particulares, sino las rutas escolares, los carros de carga, las ambulancias, los carros de bomberos, los taxis y las motos. Y cuando uno está viviendo en una ciudad caótica por la movilidad, donde según un estudio nos gastamos 155 horas el año pasado en trancones los bogotanos y colombianos que vivimos en la capital, pues uno se empieza a preocupar, porque uno dice, ¿y qué va a pasar con los vehículos que hoy transitan por la séptima? Entonces el proyecto y la administración lo que dice es, ellos van a, digamos, a transitar por la avenida Circunvalar, la carrera 11 y la carrera 13, pero todos los bogotanos sabemos que esas avenidas no tienen la capacidad hoy para absorber esa masa vehicular de la séptima. Entonces eso genera una preocupación, y nos genera una preocupación que empezamos a trabajar desde la base ciudadana, con comerciantes y todos los actores involucrados y que se verían afectados, y empezamos a hacer un trabajo de verdadera socialización. Por eso en ese momento lanzamos la firmatón, una firmatón que busca contarle a la ciudadanía la verdadera historia de este proyecto y cómo este proyecto va a afectar la calidad de vida de bogotanos que residen en las tres localidades, Chapinero, Usaquén y Santa Fe, pero también bogotanos y colombianos que transitan por la séptima todos los días para llegar a distintos lugares de destino, que son cerca de 1.600.000. ¿Qué es lo que está pidiendo entonces la ciudadanía que vive en estos sectores, Camilo? Es decir, ¿quieren un tranvía? ¿Qué soluciones
de movilidad pide realmente la gente que se encuentra por la séptima? Mire, lo primero es que uno no puede peatonalizar la principal arteria vehicular del Oriente Bogotano, que es la carrera séptima. Ese cuento de querer desaparecer los carros o que los carros se desaparezcan por arte de magia es un cuento bastante sacado del sombrero de la alcaldesa. La situación es ella caótica. Dice que para eso están la 11, las otras vías hacia que se volverían, digamos, esas vías las principales para llegar a la carrera séptima. Pero imagínense, hoy todos los bogotanos sabemos la situación de esas vías. La circunvalar no le cabe un carro más. Uh-huh. Vienen los vehículos que vienen de la Calera, son muchos, y hoy el trancón del peaje de Patios a el puente de la 94 es cercano a una hora y 20. O sea, ¿cómo le va a decir a esa ciudadanía que se gasta ya una hora que le va a meter los carros de la séptima que va a prohibir y no va a pasar nada? O sea, eso va a generar un caos adicional. Además, la circunvalar no está preparada ni está construida para recibir una masa vehicular tan grande. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que dice la ciudadanía? No, pues la ciudadanía, lo primero que le estamos solicitando a la alcaldía es que no se realice este proyecto. Es un proyecto, además, Beto, que va a reducir la carga de pasajeros del sistema de transporte público. Hoy el transporte público está movilizando cerca de 15.000 pasajeros hora sentido en la séptima. Este proyecto lo reducirá a 8.000 y, en el mejor de los casos, según la Secretaría de Movilidad, a 11.000. Por lo tanto, hay una reducción en la carga de pasajeros hora sentido, que eso afecta directamente a los ciudadanos que usan el transporte público. Se va a disminuir de una flota que hoy está transitando por la séptima cercana a los 1.400 buses, se va a pasar a solo 400 buses. O sea, esto no va a mejorar. Además, este no es un proyecto de movilidad, es un proyecto de urbanismo y paisajismo tal como lo ha presentado la administración de Claudia López. Yo sí creo, y lo que le he señalado desde mi humilde posición como ciudadano, es decirle a la alcaldesa: ojo, tenga en cuenta las opiniones. La ciudadanía le está diciendo: ese cuento de peatonalizar la séptima no va porque las vías alternas, como acá lo hemos señalado, no tienen la capacidad. Más bien, ¿por qué no revisamos qué está pasando primero con las obras que hoy tiene Bogotá? Bogotá hoy tiene 1.100 frentes de obras y en su gran mayoría están atrasados. Por ejemplo, la avenida 68, que es la calle 100 que se convierte en 68, ese proyecto de la troncal, de los 9 contratos, 8 están atrasados. En la avenida Ciudad de Cali, de los 4 contratos, 2 están atrasados. En las obras de valorización que ya pagamos los bogotanos para que construyeran, digamos, esos andenes o esas o le dieran mantenimiento y rehabilitación a algunas vías en los barrios, esas obras, de los 16 contratos, 14 están atrasados y 7 están en absoluto abandono. Entonces, primero, lo que le hemos solicitado es: concéntrese en eso, termine su administración y que esos proyectos se culminen, porque eso está generando un caos, inseguridad, trancones y temas de medio ambiente. Pero frente a la séptima, yo también le he señalado lo siguiente: de la 200 a la 100 hay cerca de 7 intersecciones grandes que bloquean la séptima: 170, 153, 147, 140, 134, 127, 116 y 106. Esas intersecciones, hoy la ingeniería ya tiene inventadas las soluciones, y el mismo proyecto en algunas intersecciones de esas tiene ya planeado, digamos, hacer unos deprimidos o hacer unos puentes. ¿Por qué no empezamos a eliminar esas intersecciones que hoy están bloqueando el sentido, digamos, de los carros y de los ciudadanos que transitan sentido norte-sur o sur-norte? ¿Por qué no las eliminamos y de esa forma convertimos lo que debe ser la séptima, que es una vía rápida? Ahí le empezamos a dar solución a esas personas que se están demorando de la 200 a la 100 casi hora y media. Empezamos a reducir. Y con obras de ingeniería vamos rehabilitando la carrera séptima, que es la principal arteria, para que se convierta realmente en una vía rápida. Esto, digamos, para los usuarios de los carros que transitan por allí. ¿Y qué le decimos a los que usan transporte público? Pero es que el transporte público hoy hay un problema. Hoy hay un carril, digamos, preferencial para los buses. Pero eso no se respeta. No se respeta, y no se respeta por los trancones y por el desorden que genera esas intersecciones. No, si eso tiene que haber algo que les dé. Si usted empieza a eliminar las intersecciones y le genera un orden preferencial, digamos, un carril preferencial de verdad
al transporte público, le baja el tiempo, eso empieza a mejorar y que conecte con la troncal de la 68, que es muy importante para que baje y empiece a conectar con las otras, y miremos a ver si logramos tener primera línea del metro y de esa forma empezar a movilizar y tener un sistema multimodal en la ciudad. Pero hay, yo lo que señalo es que hay que solucionar es el problema del tráfico que se da en las intersecciones. Y no son solo los carros particulares. Ahí sufren las ambulancias, ahí sufren los bomberos, ahí sufren los carros de valores, de carga, las mismas rutas escolares. Todos están metidos en un trancón y todos empiezan a meter por los carriles. Si nosotros le generamos orden, pero además eliminamos esos problemas de intersecciones, sino que le damos continuidad a la vía, empezamos a solucionar los problemas de tráfico y de movilidad y de tiempo de todos los ciudadanos en cualquier tipo de vehículo, sea servicio público o sea moto o vehículo particular. De la alcaldía mayor se dice que se está usando este tema para hacer política. Entonces, que los principales autores o que están promoviendo que no se haga esta troncal, porque pues para mí también es una troncal, es básicamente personas que están entrando a hacer política, y estamos hablando que los que se han visibilizado allí son por ejemplo el concejal Cancino, ha estado el concejal Carrillo, ha estado el concejal Leal, la concejala Heidi creo que ha estado también allí. Y muchos de ellos hoy son candidatos a la alcaldía de Bogotá o están dentro de sus partidos promoviendo, digamos, su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Martín Rivera creo que también está allí. Y todos ellos, si uno termina mirando, están siendo realmente candidatos por sus colectividades a la alcaldía de Bogotá. ¿Se está politizando ya el tema de la carrera séptima? ¿O usted lo ve que es algo más genuino? Pues yo le digo una cosa. Desde la organización ciudadana que nosotros hemos construido y liderado, ahí hay una organización 100% ciudadana. Nosotros no tenemos concejales, no tenemos ediles, no tenemos actores políticos dentro de eso. Pero sí se están aprovechando, es como ayer... Lo que pasa es que yo le voy a decir, un problema tan grande como en la séptima, y si no hay concejales y si no hay políticos metidos haciendo el control político y visibilizando los problemas, pues tampoco estamos en nada en la ciudad. Pero mire, lo que la administración y la alcaldesa no puede desconocer es que esta es una situación que ha liderado la ciudadanía. El plantón que se realizó, el plantón pedagógico que se realizó en los primeros dos meses del año, ese plantón pedagógico era ciudadano y en su gran mayoría las personas que estuvieron ahí eran adultos mayores. Ese plantón que fue, digamos, muy noticioso por la respuesta que le dio la administración de Claudia López enviando el SMAT con aturdidoras y gases lacrimógenos. Ese era un plantón ciudadano organizado por una organización ciudadana, una veeduría ciudadana que está liderando con la ciudadanía, recaudando recursos con las uñas, haciendo el volanteo, la publicidad, visibilizando por videos, por medios y en reuniones en los barrios con las asociaciones de barrios también. Eso no lo puede desconocer la administración. Que haya actores políticos que también estén, digamos, preocupados por la situación, pues eso es otra cosa. Pero la administración no puede disminuir o solo decir que esto es una pelea entre concejales o esto es un tema politiquero entre concejales y la administración sacándole réditos políticos, o que esto es un caso, como también lo ha dicho despectivamente la alcaldesa Claudia López, que es un sector de riquillos en unos barrios en contra de un proyecto de la alcaldesa. O sea, la alcaldesa le ha bajado el nivel a la discusión y no ha escuchado para nada a la ciudadanía. Acá hay ciudadanos preocupados del Codito, por ejemplo, que hoy se están enterando que este proyecto no les va a mejorar la calidad de movilidad ni de vida. ¿Por qué? Porque la primera estación arranca en Lagos de Torca, un proyecto que va a tener más de 150 mil viviendas. En el tranco, ya la congestión con la que llegan esos buses a la segunda parada o tercera parada, uh-huh, en el Codito. Y cuando empiezan, y cuando el mismo proyecto reduce la carga. Entonces, este es un cuento que ya lo hemos ido desvirtuando, mostrándole a la ciudadanía, desde la ciudadanía y desde la base realmente de todos los actores que se van a ver perjudicados. Pero ese cuento de que esto solo ha sido político no es cierto.
la ciudadanía organizada es la que ha liderado las manifestaciones, que se han sumado concejales, que se han sumado ediles, que hoy los mismos candidatos a la alcaldía están viendo esto como un tema principal y lo están teniendo en cuenta dentro de las propuestas o dentro de lo que quieren hacer en la administración, es otra cosa, porque es muy importante y es un proyecto de 3 billones de pesos que usted sabe acá en Bogotá cuándo arranca una obra, pero no cuándo termina. Si no han sido capaces de terminar en 4 años un andén de 3 o 4 cuadras, ¿cómo van a ser capaces de terminar 22 kilómetros de intervención en 3 años? ¿Cómo cree que va a usted cree que va a terminar la alcaldesa dejando adjudicada este corredor de la séptima? Pues yo esperaría que no, pero además porque acá ya no solo la ciudadanía es la que ha levantado, digamos, las alertas, sino la misma personería ha levantado las alertas. Nosotros personalmente radiqué una solicitud de acompañamiento preventivo en la Procuraduría con copia a la personería y eso ya dio un resultado y es que la personería a través del delegado de movilidad ya le señaló 5 preocupaciones o alertas a la administración frente al proyecto y una sugerencia que es no abra la licitación hasta que no cumpla con esto porque todavía el proyecto, digamos en la etapa de maduración, no se ha logrado culminar. Eso lo dijo también en una sesión del consejo que fuimos invitados para hablar de este tema. ¿Por qué? Hoy el proyecto no cuenta, por ejemplo, con diseños y estudios de cómo será la carrera 11. Y la carrera 11 es la primera avenida que tienen que preparar porque se supone que el puente de la 92 para subir a la circunvalar va a ser lo primero que se va a hacer según lo presentado por la alcaldía. Hoy no hay estudios de cómo será la intervención, pero lo que sí sabemos es que sí o sí tienen que talar masivamente los árboles en la carrera 11, pero hoy la administración no tiene eso y no le ha contado a la ciudadanía. ¿Se ha preparado la ciudadanía, Camilo, de pronto para usar, digamos, esta campaña electoral, por decirlo de alguna manera, en, no sé, sacar alguna papeleta en donde los ciudadanos puntualmente de esas localidades puedan votar si quieren o no ese corredor verde? Pues eso. Porque uno dice es que la ciudadanía no quiere. ¿Cómo sabemos que si es toda la ciudadanía? Eso es un tema bien interesante y nosotros, por ejemplo, con la Firmatón estamos haciendo eso. Ya hoy hay más de 18 mil ciudadanos que se han sumado, han firmado y le han dicho a la alcaldesa Claudia López que no quieren el corredor verde y seguimos en esa tarea de levantar más firmas para en un momento dado llevarle el mensaje y decirle a la alcaldesa, mire, acá hay una comunidad grande que no está de acuerdo. Esa me parece una buena idea y de pronto le recojo la idea y me la robo para empezar a mirar esa posibilidad. Que además, esto va a ser interesante, porque además la alcaldesa, cuando era universitaria, líder, pues ella dice que lideró ese tema de la papeleta del 91. Entonces hoy, que ella ha sido muy abierta a esa participación ciudadana, pues de pronto este ejercicio es bien interesante para que la ciudadanía le diga. Es que sería un mensaje no solo para ella, sino también para el gobernante que asuma, porque digamos la alcaldesa ya está de salida de esta administración, para algunos buena, para otros malas, para otros regular, pero pues realmente los que quedan con el problema o con el beneficio van a ser los ciudadanos, en últimas es eso. Pero ¿cómo materializamos? Porque dice la alcaldía, digamos, los a favor de la alcaldía dicen, no, es que esto va a beneficiar y los ciudadanos quieren, pero hay otros ciudadanos que no quieren. Entonces, ¿por qué esto no se divide en las urnas o en pues algún proceso? Me parece, digamos que eso es un tema interesante. Ahí también los candidatos a las alcaldías asumirán unas posiciones y frente a eso pues tienen que ser muy serios y contundentes qué va a pasar con el corredor verde si ellos llegan a ser alcaldes. Pero desde la ciudadanía estamos liderando este tipo de acciones para visibilizar. Porque además le voy a decir una cosa, este proyecto lo socializaron, entre comillas, con solo 36 mil personas. En un lapso de un mes, en el año de pandemia. Este proyecto no fue socializado. Es decir que las firmas sí tienen que ser superiores a las 36 mil, pues por lo menos. Estamos en esa tarea para llegar a más. Y la idea es lograr más de las 36 mil.
Obviamente, pues uno acá no se puede comprometer, pero esa sí es la idea de lo que estamos trabajando, porque hay que visibilizar más allá del número de firmas. Lo importante de este ejercicio es que hemos logrado socializar de verdad los impactos que tiene el proyecto en manera negativa. Quienes están, digamos, detrás de este no, digamos, del no al corredor verde de la carrera séptima, detrás de este colectivo, digamos, ¿tienen algunas acciones a futuro? Si el proyecto llega a abrirse a licitación. Y hablo acciones políticas. Si el proyecto llega a abrirse a licitación, ahí hay unas acciones judiciales que ya hemos venido preparando frente a eso. Pero las judiciales, las políticas. Las políticas hay que abrir. ¿Está pensando este colectivo en postular a algún candidatos a las juntas de administradores local? Porque mire que pasa algo, y no sé, Camilo, si usted tiene la misma percepción, y es que la ciudadanía no se apropia de los escenarios donde se toman las decisiones. Entonces termina pasando que dejamos que los otros decidan por nosotros. Un grupo reducido se preocupa o se ocupa, más que preocuparse, se ocupa de lo que está sucediendo con la ciudadanía. Entonces, pregunto yo nuevamente, ¿este colectivo o el colectivo en el que usted está vinculado está pensando en asumir algunos escenarios donde puedan tener algún tipo de visibilidad? Nosotros sí creemos que es importante ese tema. O sea, porque si dejamos el espacio, y hoy lo hemos visto, realmente, si uno va a la práctica desde el inicio, han sido muy pocos los actores políticos que han acompañado, digamos, esta batalla en contra del corredor. Esto ha sido una batalla netamente ciudadana, que sí se han sumado dos o tres concejales desde el comienzo, que usted los nombró al comienzo, es cierto, pero no ha habido un acompañamiento real por parte de los actores políticos que elegimos hace ya casi 4 años. Entonces, esto sí ha hecho que la misma ciudadanía esté revisando con mucho detenimiento qué va a pasar con estas elecciones y de qué forma se van a postular o van a participar algunas personas para defender realmente este tipo de temas que son muy importantes. Porque es que si se llega a dar, digamos, el proyecto del Corredor Verde, pues acaba a empezar a generar unos problemas gigantescos. El tiempo de las obras, la quiebra de las estaciones de gasolina, la quiebra de los mismos hoteles que hoy ya están sufriendo por obras de valorización. Entonces, esto es un tema adicional a el cambio total de la dinámica de vida de todos los ciudadanos que transitan hoy por la Avenida Séptima. Entonces, yo creo que esto sí ha hecho pensar que es necesario tener y participar este año en las elecciones. Porque es que usted plantea algo que es cierto, y es diferentes colectividades. Vemos del Verde, del Centro Democrático, bueno, la UP, que digamos también es el Pacto, el Polo, en fin, muchos, digamos que no hay, digamos, uno ve que no hay como un color político por este tema del Corredor Verde, pero si veo, por ejemplo, es que se está instrumentalizando. Empiezo a mirar que se está instrumentalizando, que es la crítica que en alguna manera hacen algunos sectores acerca de, pues digamos, de la alcaldía mayor de Bogotá, y es que no se instrumentalice eso para luego después se llegan al poder. Mire lo que pasó con Claudia, dijo no vamos a hacer Transmilenio, y pues realmente lo que presentó es un Transmilenio. Así ya le debo otro nombre, digamos, por la carrera séptima. Dijo, en la avenida 68 vamos a hacer el metro, puso Transmilenio. ¿Cómo hacemos para que esos temas, miren lo afectado que está, por ejemplo, la gente de la avenida 68, que les dijeron que no iban a hacer Transmilenio por la avenida 68 y mandaron Transmilenio por la avenida 68? Entonces, y son caballos que Claudia dijo que no lo iba a hacer, y lo hacen. ¿Cómo se hace para que esas personas que realmente estén en este, digamos, en el colectivo del no al coro, o bueno, esta ciudadanía que de pronto tiene sus esperanzas puestas en estos colectivos, pues no terminen siendo usados como los usó Claudia López a la gente de la avenida 68? Pues acá lo que hay que decir son dos cosas. Primero, que ella no puede empezar a digamos, a rechazar o a prejuzgar si desde la ciudadanía empiezan a haber aspiraciones legítimas para defender la séptima, ya desde una curul, sea en una JAL o sea en un consejo o un candidato a la alcaldía. Ella no lo puede hacer porque además, ellas
ella, si hablo de Angélica y de Claudia, más que todo Angélica, su campaña en Bogotá la hizo en contra de un Transmilenio por la Séptima. Desde que fue candidata al Consejo, hizo esa campaña. Entonces, eso no puede ahora decir que el tema es muy bueno y olvidarse de eso, y además rechazar o prejuzgar a las personas que tienen algún tipo de interés de defender desde una acción política ya la Séptima y defender a una comunidad. Pero a lo que voy es que no le pase a esa persona que vayan a escoger lo que le pasó a Angélica. Lo segundo es, claro, lo segundo es, pues las personas los ciudadanos tenemos experiencia en cómo nos han mentido. Y una de las mentiras, digamos, de las muchas mentiras que ha caído esta alcaldesa es precisamente el tema de la Séptima. Porque desde el plan de desarrollo distrital que presentó la administración y que aprobó el Consejo, señaló en un parágrafo que en el artículo 105, si no estoy mal, que no iba a haber un Transmilenio por la Séptima en el proyecto Corredor Verde. Y hoy, como ya la comunidad empieza a conocer mucho más un proyecto que tenían absolutamente guardado y en reserva, hoy se acepta que hay un Transmilenio. Y dice, es que hoy pasa un Transmilenio por la Séptima. Sí, pero es que hoy hay un carril preferencial con unos buses padrones que están transitando. Pero lo que ella pues va a instalar son estaciones, va a reducir y eliminar carriles. Entonces esto sí es un proyecto totalmente distinto a lo que ella se comprometió. Y la ciudadanía tiene que realizar un castigo en las urnas y no volver a creer en ese tipo de personas que dicen una cosa hoy y otra cosa y hacen otra cosa mañana cuando ya están gobernando. Pero son políticos. Usted los conoce a los políticos, son políticos. Me recuerda, sí, pero pues hay unas personas que sí han sido absolutamente coherentes y tienen una convicción y son serias en su discurso y en su forma de ser. Partido Conservador. El partido, la fuerza que decide, porque decide en cada reforma si ganan o no ganan. Ese es un partido que ya... No. Se queda sin palabras. Pero mire lo que pasa. Es decir, usted pone... O bueno, trajimos un ejemplo como el Partido Conservador, que evidentemente como lo que usted está mencionando, y es, oiga, esto según la reforma y mire cómo está terminando. Entonces, ¿cómo le garantizamos a la ciudadanía ese tipo de cosas? Que terminen haciendo campaña como hizo Angélica y Claudia, de no a la carrera, no al Transmilenio en la avenida 68, no al Transmilenio de la avenida de la Séptima, y terminamos esta administración con Transmilenio por la avenida de la 68, con concreto administrándolo, haciéndolo, en fin, después de que decían que no, que con concreto en Medellín, que se había caído todo este tema de la contratación y que bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le decimos a esa ciudadanía que hoy cada vez pierde más esa credibilidad ante sus líderes políticos? Pues porque yo creo realmente que ahí hay dos cosas, Beto, y es lo primero. Bogotá ha estado gobernada en los últimos 20 años, casi 16 años, por un sector político muy marcado de la izquierda y del progresismo. Y ese sector político hoy no le ha dado alternativas distintas de movilidad, no ha construido una vía. El tema de Transmilenio, han hecho política en contra de Transmilenio y han acabado con Transmilenio, llevándose por encima a casi 4 millones de pasajeros diarios que usan Transmilenio entre las zonas troncales y las zonas zonales, y no han hecho nada. Yo creo que ya es el momento de que los bogotanos nos apropiemos de la ciudad, nos empoderemos y defendamos nuestra ciudad como defendemos nuestra casa y nuestro hogar. Ya es suficiente de egos, de personalismos, y que los ciudadanos siempre estemos en el medio de esas diferencias. El metro, por ejemplo, es el mejor ejemplo que tiene la ciudad. Llevamos 81 años hablando de metro y hoy todavía no sabemos qué va a pasar con el metro. Hoy la alcaldesa celebra que va a contratar o va a abrir la licitación internacional de la segunda línea, cuando hoy los bogotanos no tenemos certeza de qué va a pasar con la primera línea del metro, porque ella le decidió abrir la puerta al gobierno nacional para entrar y opinar sobre algo que ya estaba contratado y que ya está en ejecución, como es la primera línea. Entonces, más allá de si nos gusta o no, ya tenemos una primera línea contratada y un contrato ya en ejecución que tiene que respetarse. Pero hoy no sabemos qué va a pasar, porque en el Plan Nacional de Desarrollo ya quedó un artículo en donde el gobierno nacional
amplía su financiación y su participación en la cofinanciación. Pero, eso, pero se, tenía entendido futuros. Que ese artículo pasaba, pero no tenía, es decir, no quedaba supeditado a esta primera línea de metro. Queda, el artículo es para eso. Porque según lo que se estableció es que el artículo fue modificado para que no pasara eso que usted acaba de decir. El artículo tenía una intención y tiene una intención y viene del gobierno nacional que tiene una clara intención de realizar un cambio en el metro. Y además cuando usted también empieza a ver las demoras del concesionario en el tema de la presentación de estudios, del cumplimiento, pues ahí ha habido unas conversaciones que se han dado por encima de la empresa Metro y por encima de la alcaldesa, que es la que tiene el contrato y dirige el contrato directamente desde la Casa de Nariño. O sea, ¿usted cree que eso a propósito por parte de la empresa que se pues ganó es que con ahí, la contratación? Ahí hay una serie de presiones grandes que se han dado. Y además presiones pensando en egos propios y no pensando en la gente. Es que llevamos 81 años en esto. El metro se supone que lo van a entregar en el 2028. El metro contratado que dejó financiado, digamos que dejó en el COMPES establecido el gobierno anterior, es una línea subterránea. Si el presidente quiere que haya líneas subterráneas y elevadas, pues ya las va a tener. ¿Para qué meterle el palo en la rueda a un proyecto que va a beneficiar a la ciudadanía simplemente por querer beneficiar o sacarle o tener un tema de ego o personal frente al tema? ¿Y por qué él no lo hizo entonces? Pero ¿no cree usted que el error también arrancó desde la derecha o la centroderecha como Enrique Peñalosa, que en vez de haber mandado la primera línea de metro por la Caracas, mandó fue un Transmilenio? Y que todo el mundo quedó feliz con esa primera línea de Transmilenio, pero la financiación la había dejado Ernesto Samper, presidente de aquel entonces, y quien cambió todo el tema fue el señor Enrique Peñalosa. En su momento. No creo que también la derecha le ha hecho algo de mal también a la ciudad, porque usted dice que solo la izquierda, yo creo que la derecha también un poquito. Yo no soy peñalosista ni lo defiendo, pero yo creo que el gran problema que tiene Bogotá, que no ha dejado que avance, es ese. Es el que Peñalosa, Transmilenio, Petro, Claudia, no. Acá hay que pensar es en la ciudadanía y en el avance. Eso no, el tema del metro no arrancó con Peñalosa, arrancó en gobiernos anteriores donde los mismos japoneses dijeron yo construyo el metro con una concesión de 15, 20 años. Y dijimos acá no, es que eso es mucho tiempo para dejarlo concesionado. Ya hubiera terminado la concesión y ya tendríamos metro. Y eso estoy hablando de gobiernos de Barco, de Turbay, en esas épocas. Pero hoy, ¿qué es lo que ocurre? El Transmilenio en su momento era un sistema de transporte que era una solución para la ciudad y que ya estaba aprobada en una ciudad como Curitiba. Pero cuando nace Transmilenio, y esto yo lo he hecho en distintas universidades que he podido, digamos, tener charlas frente al tema de movilidad en Bogotá, Transmilenio nace en el año 2000 con una proyección que necesitaba cerca de 360, 380 kilómetros de troncales. Hoy, 23 años después, solo cuenta con 116 kilómetros de troncales. Entonces uno se pregunta, ¿y qué ha pasado en estos 23 años? ¿Qué han hecho esas administraciones que dicen ser las que solucionan la movilidad y que dicen que Transmilenio es lo peor? Pues hoy el único sistema de transporte público que tiene la ciudad es Transmilenio. Y hay que defenderlo porque hay que pensar en los 4 millones de usuarios diarios. Entonces, ¿usted está de acuerdo que Claudia López mande, según su teoría, la avenida 68 con Transmilenio? Es que ya está contratada. Pero usted, con la teoría que me está diciendo, dejemos esa contratación, claro, de la avenida 68. Pero es que ya está contratada y ya están, mejor dicho, ya están interviniendo. Lo que pasa es que toca terminarlas, porque si no las terminan, pues obviamente el servicio de Transmilenio va a ser deficiente. Y va a ser un servicio malo. ¿Y eso qué le ha generado a esos políticos que sí le han sacado réditos electorales a hablar mal de Transmilenio? Pues llegar a los cargos, llegar a las alcaldías, llegar a los consejos, a costa de la dignidad que tienen los ciudadanos y pasajeros. Pero entonces ahí usted defiende el Transmilenio por la avenida 68 que la alcaldesa no quería, pero no defiende el Transmilenio por la carrera. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas, Beto, que son muy claras. El proyecto del Corredor Verde por la Séptima no es solo el Transmilenio.
Es la peatonalización que van a o que quieren crear es desde decir, la calle usted, 92. Usted estaría, hasta la es calle decir, 28. El colectivo No al Corredor de la Verde no quiere es que sea el peatonal el tema de lo que ella quiere dejar peatonal, pero sí están de acuerdo con las líneas que ella quiere frente poner. Frente al tema del Transmilenio, no. Porque es que yo, y por eso le di la solución inicial. ¿Cuáles son las soluciones que tiene, por ejemplo, congestionada la ciudadanía que vive en la calle 200 y que va hasta la 100, en la cual hoy se están gastando cerca de hora y media, 2 horas? Esa problemática se da por las 7 intersecciones grandes que bloquean permanentemente el paso en cualquiera de los sentidos, que ya se las di, 170, 153, 147, 140, uh-huh. Todas esas intersecciones grandes ya deberíamos solucionar, pues que en Bogotá no hemos hecho un puente hace 20 años. El último puente que recibimos los bogotanos fue el de la calle 100 con carrera 15. ¿Ese fue el que se cayó, no? No, además tuvo un puente tan sencillo como ese, tuvo varios problemas, pero no logramos, en Bogotá no avanzamos con las obras de ingeniería reales. No, y cuando se avanza se inundan, ¿no? No, y el deprimido cuánto duró. Uh-huh, por eso. Pero entonces ellos son expertos en decir cosas y en salir a hablar mal, por ejemplo, de un sistema, pero es que es el único sistema que hoy tenemos de transporte, y si no lo defendemos y si no le invertimos, pues no estamos pensando en las personas que están movilizándose por ahí. Pero hay que empezar a generar otros sistemas y otros modos de transporte. Es decir, no me queda claro es por qué el Transmilenio sí apoya el Transmilenio por la avenida 68 y no lo apoya por la carrera séptima, cuando en campaña también Claudia decía que no iba a ser Transmilenio por la avenida 68. Ese sí es un tema de Claudia, en el cual yo sí digo que le incumplió a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que castigar en las urnas esos incumplimientos. Pero yo creo que la solución hoy en la séptima no es meter un Transmilenio. Primero, porque no cabe. Segundo, porque si empezamos a solucionar las intersecciones de la 200 a la 100, disminuimos el tiempo que duran los pasajeros y disminuimos el tiempo también de los carros, motos y taxis. Empezamos a mejorar la séptima. Y dos, de la 92 a la 28... ahí hay que mejorar, hay que construir los puentes, por ejemplo, que están establecidos, mirar cómo se corrige el tema de la 92. Que no se caigan los puentes, claro, por favor. Pero uno no puede decirle a la ciudadanía que va a construir un corredor verde en 3 años cuando no ha terminado las obras que recibió de la administración anterior. Y yo por eso le digo, hoy el corredor verde, que además dejó de ser verde, porque no es nada verde, tala los árboles masivamente, que viene del Partido Verde, es un proyecto que no es de movilidad y no le va a mejorar la movilidad a los bogotanos. Va a reducir la carga de pasajeros que moviliza hoy la séptima y va a generar un caos vehicular. Por lo tanto, por eso yo le he dicho que no estoy de acuerdo con el proyecto y creo que el Transmilenio no es una solución por ahí. Bueno, esperemos que, digamos, ya acá me está diciendo nuestro productor sobre el tiempo. Pero quiero agradecerle, Camilo, este tiempo que sacó de su agenda, que por fin nos pudimos encontrar después de un mes de poder ajustar esta entrevista. Espero que las personas del colectivo No al Corredor Verde tengan soluciones, ojalá, y que las personas que si van a meterse en política, yo iba a estar un poco loco para meterse en política, pero si se van a meter, que ojalá no los traicionen, como pasa en este mundo político, que son infieles y demás. Acá le di soluciones para mejorar la movilidad de la séptima. Lo que pasa es que la alcaldesa no ha escuchado, en ninguno de los foros ha querido escucharnos y ha querido ponernos atención frente a esas soluciones que nosotros le hemos dado a ella y al director del IDU y también al gerente del proyecto. Siento que les falta madurez política a nuestros dirigentes. Creo que por eso no hemos avanzado, por eso seguimos hablando en siglo XXI del metro en Bogotá. Totalmente. Porque estamos en medio de los egos y los personalismos y eso es lo que le ha hecho el mayor daño a la ciudad. Estar la ciudadanía en medio de eso y los políticos lo único que hacen es pensar en ellos, cómo sacan réditos, pero no piensan en el bienestar de la gente ni en el bienestar de la ciudad. Camilo, ¿cómo lo pueden seguir? ¿Cómo lo encuentran en redes sociales? En Twitter, Facebook e Instagram, Camilo Rubiano BE. Camilo Rubiano B de Bogotá, E de Enano. Bueno, muy bien, Camilo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy acá en el canal Vox Mufa. En palabras más, muchas gracias por haber asistido. No, Beto, gracias a ustedes. Un saludo a todos y espero que sea la primera de muchas.
Claro que sí, Camilo. Y a todos ustedes que nos siguieron hoy en este programa, muchas gracias. Ya saben, nos pueden seguir en @canalboxmove, @palabrasmás. A mí me pueden seguir en @betodíasb. Ya saben, nos vemos en una próxima emisión. Chao, pues.